Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela. Como todos sabemos, John Bolton en los últimos días posteó un libro, un controversial libro, donde habla en contra de Donald Trump y también sobre su apoyo hacia Juan Guaidó. Es un libro muy controversial sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y este libro habla sobre Nicolás Maduro, sobre Diosdado Cabello, Hugo Chávez y los militares venezolanos. En su libro, John Bolton revisa la relación de sumisión que tiene Maduro y que tiene con La Habana. Y destaca que el apoyo de los militares venezolanos a Maduro es mucho más débil de lo que aparenta. Esto tiene mucha razón, tiene lógica. Porque hemos visto que en algunos intentos han logrado quebrantar a la dictadura y Nicolás Maduro se ha llenado de temor. Es como el mismo caso cuando ocurrió lo del 30 de abril del año 2019, que fue el intento de golpe de Estado. Y también le llamaríamos no golpe de Estado, sería como derecho de reclamo de poder, el derecho que le amerita la Constitución. El día que a Nicolás Maduro lo quiten de ahí, Nicolás Maduro no va a ser derrocado, porque es que Nicolás Maduro no está mediante la Constitución. Él está usurpando funciones, como lo llama Juan Guaidó, que es el presidente encargado legítimo de Venezuela. Entonces, John Bolton está claro de esto. Él sabe que estos militares están en una cuerda floja, ya que están cobrando unos salarios muy bajos. Y aunque en algunos casos se menciona que en algunos servicios del régimen cobran muy bien y tienen para ir a las cooperativas y sacar diferentes tipos de insumos e inmuebles, pero no es como se debería. El polémico libro, escrito por John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, ha dado bastante de qué hablar sobre los esfuerzos de los Estados Unidos para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Hay algo que no está siendo foco de atención. Es la exacta descripción de John Bolton sobre algunas de las principales fichas del chavismo, en especial Nicolás Maduro. Maduro es un títere de Cuba. Ya se lo habíamos dicho entre otras ocasiones en otros videos. Según Bolton, lo único que separa a Venezuela de la libertad es la presencia cubana apoyada con recursos financieros provenientes de Rusia. Sin el apoyo militar y de inteligencia de Cuba, Maduro estaría en serios problemas. Probablemente terminales y problemas que lo llevarían a su final, afirma John Bolton. Entonces hemos visto que cuando Nicolás Maduro se sentía en desconfianza de sus propios militares, se resguardó de los militares cubanos. Entonces ahora se ha incrementado la desconfianza y el cerco de Nicolás Maduro son los militares iraníes. Esto no lo hemos visto todavía en el libro de John Bolton, pero sí fue publicado en otros artículos que Nicolás Maduro está cercado de militares iraníes porque ya no confía en Cuba. Todo el mundo está consciente de la dependencia especial del mismo Maduro. El dictador venezolano entiende que su elección como sucesor de Chávez se debió a la influencia cubana, afirma el ex asesor de Donald Trump. Maduro todo le debe a los cubanos y agrega que Cuba se decantó por Maduro porque era el más manejable de todos los candidatos a suceder a Chávez. Podemos recordar que en este entonces Luisa Ortega había dicho que Diosdado Cabello habría hablado que a él era quien le tocaba la presidencia. Pero entonces sucede que hubo como un descontento entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque quien terminó siendo presidente del país fue Nicolás Maduro. Recordemos que la forma en que falleció Hugo Chávez fue una forma muy extraña y que no está bien esclarecida. Por eso les invito a ver uno de nuestros videos. Lo pueden ir a buscar, se lo voy a dejar en la descripción también.
para que vean de verdad que se sospecha que ocurrió con el presidente de Venezuela en aquel entonces, y que de forma extraña Nicolás Maduro resultó ser el presidente del país, con unos documentos extraños que aparecieron y firmas y escritos, y se especula que Chávez había fenecido mucho antes. Después del levantamiento del 30 de abril del año 2019, relata Bolton, que Juan Guaidó se mantuvo activo en las calles convocando a huelgas a los principales sindicatos del país. Al contrario, Maduro permaneció oculto, se escondió en el fuerte Tiuna, escribe Bolton. Esto demostraría, señores, esta es la palabra mía, mi explicación de Francis News, que esto demostraría que de verdad Nicolás Maduro tiene miedo. Nicolás Maduro vive de búnker en búnker y vive también escondido y saliendo por túneles, porque él sabe que su tiempo se le está acabando. Entonces, Juan Guaidó, por motivo de la cuarentena, bajó un poco la guardia y Nicolás Maduro ganó, podríamos decir, terreno, porque tiene la excusa perfecta. Llegó la pandemia y le cayó como anillo al dedo. Aunque Maduro busca dar la impresión de que cuenta con un irrestricto apoyo militar, Bolton sostiene que el ataque hecho a Maduro por medio de drones en agosto del año 2018 demostró que existe mucho disenso dentro del estamento militar venezolano. También este fue un hecho de los drones que no quedó muy esclarecido, que no se sabe, porque fue como que pareciera más un montaje en aquel entonces. Entonces tendríamos que verificar, evaluar si estos drones fueron reales o si fue parte del mismo régimen de Nicolás Maduro para incrementar su papel de víctima, de victimizarse y tratar de culpar a los Estados Unidos. El ex asesor de Donald Trump también resalta que luego del alzamiento del 30 de abril y los militares se mantuvieran en sus cuarteles, esa inmovilidad aclara que beneficia a Maduro, pero no revela el apoyo de la mayoría de los uniformados. En esto es lo que Juan Guaidó está. Vuelvo a textualizar mis palabras. En esto fue cuando Juan Guaidó debió de aprovechar, señores, debió de buscar la forma de llamar a estos militares, muchos que también se escaparon para Estados Unidos, para Colombia y para países que están a favor de la democracia. Estos militares, Juan Guaidó los desaprovechó. Yo le dije que estamos la verdad sin preferencia. Estamos diciéndole la verdad a cada quien. Reconocemos que Juan Guaidó ha cometido errores. Aunque él, podríamos decir que él está trabajando solo, porque lo han abandonado muchos de su entorno. Muchos políticos lo han traicionado. También recientemente han renunciado más de seis funcionarios que están a su cargo. Entonces esto traería una problemática mayor. Entonces, eso significa, en mi opinión, que entre los oficiales más jóvenes de la tropa no hay sentido de lealtad hacia un régimen que ha devastado un país en donde las condiciones se deterioran día tras día, expresó John Bolton. El ex asesor de seguridad de los Estados Unidos también se refiere a Maduro y a Chávez como destructores de PDVSA. En las oportunidades en las que Bolton se refiere a Chávez, resalta que bajo su control la industria petrolera venezolana se destruyó. Bajo Chávez y después Maduro, los ingresos de las exportaciones petroleras cayeron dramáticamente, dado que la propia producción se redujo a aproximadamente 3,3 millones de barriles diarios cuando Chávez asumió el poder en el año 1999. A aproximadamente 1,1 millones de barriles para enero del 2019, dice Bolton. Hoy la producción está cercana a medio millón de barriles diarios de petróleo, con gran parte de la actividad de extracción completamente paralizadas. Sobre otros personajes como Diosdado Cabello, escribe Bolton, que han sido ciudadanos al sacar de Venezuela muchas de sus riquezas. Este revela que no tiene mucha esperanza para la apuesta en la longevidad del régimen de Maduro. Esa conducta, explica Bolton, difícilmente es un voto de confianza en el régimen. Lo que acabamos de entender, señores, es que se está dando un problema grave en Venezuela. Y es que tanto como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Chávez
y los mismos militares venezolanos que no están del lado de la Constitución han sido partícipes del deterioro del país y que cada día más se esté sumiendo en una problemática mayor, ya que sabemos que no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, no hay comida, no, el periodismo no puede salir a las calles a exigir su derecho, y por eso ustedes han recurrido a lugares como este, que tratamos de llevarle contenido verídico, contenido real, porque ya en la televisión no se está hablando claro y no se está diciendo las cosas como son. Por eso nuestro compromiso es traerle un contenido de calidad a ustedes y que lo puedan entender. Somos personas tal y como ustedes que decidimos luchar, ya que esto está prohibido de hacerse en Venezuela.